Saboteur on the beat. Si está bien hecho, está bien, pero si está mal hecho, roza el tráfico masivo. Legalmente ayudan a que poco a poco se vaya legalizando más la marihuana, pero no ayudan porque se ha capitalizado el doble y ha subido el precio. Pero bueno, la verdad que es un punto positivo. Es un punto positivo. Es una cosa positiva que va contra el narcotráfico. Claro que ayuda, porque no hay niños buscando hierba por la calle, ¿sabes? Arriesgando, tú te fumas tu porrito tranquilito, cerrado, nadie te ve. Opino que es algo muy bueno porque da la oportunidad a personas que no tienen acceso al cannabis a poder acceder a él sin tener que llegar a acudir al mercado negro, lo cual es un gran hándicap, porque ahí te puedes encontrar otras cosas que no son cannabis, y bueno, puedes encontrar cannabis adulterado y muchas otras cosas, porque hay que pensar que en este momento el usuario terapéutico no tiene dónde acudir si no es en asociaciones de este tipo. Opino que está bien, de acuerdo, pero que tiene que estar bien cuidado, de acuerdo, pues para que los socios se encuentren bien y que no haya un malestar en las calles tampoco. Pero no lo veo que esté nada mal de cara a la sociedad. Por lo que yo tengo entendido, a la asociación que yo voy finalmente acaba comprando al mercado negro, porque parece ser que hay una persecución cuando intentan tener sus propias plantas y no pueden tirar. Entonces, me gustaría que fuese lo que realmente se supone que tiene que ser, que si hay, tú pagas por adelantado para una parte de tu cosecha, que realmente sea eso, no para comprar en el mercado negro. Entonces, lo que no puede ser es que al final se convierta como en una tienda de... Me gustaría que hubiese un poco más de control sobre eso, pero que siguiesen sobre esa línea, porque me gusta más que la de Ásterlo. Es una iniciativa legislativa popular que está articulada desde la plataforma La Rosa Verda, que se ha creado expresamente para llevar al Parlamento de Cataluña una petición de ley para que se regule de forma ya definitiva una realidad actual patente, pero que está en un estado actual de alegalidad, que es toda esta red de asociaciones de personas usuarias de cannabis. Y básicamente es un movimiento mundial, global, para reivindicar el uso de esta planta. Hay tantos tipos de uso que haría falta más tiempo, pero básicamente es que es una planta muy buena, se puede usar para muchas cosas. Y toca investigar, trabajar, educar y bueno, muchísimas cosas, ¿no? Y es un sector emergente, vamos. Estamos cansados también de que haya gente en prisión por cultivar, de que haya tantos imputados de juntas de asociaciones que están esperando juicios en los que se piden penas de cárcel, cuando es desde este movimiento asociativo, horizontal y democrático que estamos pidiendo desde la sociedad civil que se regule una situación que es real, que es un consumo que ya existe y que revierta en la sociedad en vez de quedarse en las mafias y en grupos criminales, ¿no? Y creo que no estamos haciendo daño a nadie, sino todo lo contrario, estamos intentando ser respetuosos con el resto de la sociedad y esto pues se está siendo castigado, entonces que esto sea así no hace de esta sociedad una sociedad que evoluciona, sino todo lo contrario. We just rob them, take your necklace, bring that shit back, it's progressive, we just do this, ain't no resting, where'd the time go,